Ya hay tecnologías que pueden ayudar a que podamos prevenir, pero también es necesario que los gobiernos y la sociedad puedan hacer un lazo de trabajo conjunto para hacer protección civil desde la familia. Mi reconocimiento para todos los bomberos que se encuentran aquí, para todo el personal de paramédicos, para todos aquellos que están haciendo en este momento este macro simulacro y que son parte de la protección civil y que estamos preparados y que estamos puestos y con todo el apoyo del presidente municipal y de este gobierno para el fortalecimiento de protección civil. Me parece muy importante, ya que pues es una forma de prevenir algún accidente o alguna lesión importante. Pues me parece una idea muy, muy increíble, la verdad, porque así nos preparamos para algún problema de temblores y todo eso, y se me hace una idea muy, muy particular y muy buena. Que no son las puertas para poder evacuar a personas que se encuentren de él. Tenemos otros dos compañeros más descendiendo por el muro, también vienen ascendiendo los bomberos también vienen, acudieron al llamado que se hizo de emergencia en virtud de que había supuestamente... Y supuestamente también se identificó que había obstrucción en las entradas normales por eso en el país. A partir de ese temblor, en donde desgraciadamente...